Le voy a hacer una pregunta un poquito complicada. Así como hay en la lucha libre, yo pienso que es como uno de los pocos deportes profesionales en donde ya se aceptó abiertamente a los homosexuales, hombres. Y bueno, llevan años luchando y siendo medianamente aceptados o no, eso depende de como dice usted, de su desempeño y demás. Pero ¿cómo está la situación con las mujeres? Bueno, en lo personal creo que yo tuve una experiencia muy poderosa en Japón. Yo sí veía a mucha tendencia a que se acompañaran las mujeres unas con otras en ese periodo, y era como que muy normal, entre que eran amigas y entre que se decían novias, o entre que había una exclusividad en su relación, sí era como que bastante marcada. Eso solamente me tocó verlo en Japón. Y por supuesto que no se habla, por supuesto que no se dice, ¿no? Ni ahí ni aquí, ¿no? Este tipo, y yo creo que no es el problema la tendencia. ¡Madrazo! He tenido a lo mejor en algún momento la simpatía o la atracción de algunas de ellas, pero mi definición como mujer, que hemos terminado siendo amigas y tratando yo de entender un poquito del lado humano de esta otra forma de vivir.